El debate. Pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas. ¿8? Escuchando. Ajá. Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado. Por favor, por favor. Al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche. Cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, automercados y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180 mil madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien.